Este es un paseo por nuestra historia. Estamos con la versión Guatapé, 100 años haciendo zócalos. Hoy vamos a compartir unas historias, unas experiencias, unos recuerdos, unas nostalgias, un pasado, algo muy interesante para la gente de Guatapé, que en la actualidad no recuerda mucho o no tiene muy claro de todo el proceso que se llevó a cabo para la construcción del megaproyecto hidroenergético Peñol Guatapé con la central de La Araña. Y estoy aquí en el paraíso, hasta aquí donde estamos es Pueblo Viejo, Pueblo Antiguo. Por allí está pues el viejo Baudilio, me contó que tenía que venir a hacer una vuelta a la escuela y luego quedamos de encontrarnos. ¡Bau! ¡Aló! ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? ¡Qué muy bien! ¿Cómo es? ¿Cómo sigue? Bien, gracias a Dios. ¡Qué bien! Bueno, ¿ya lo despacharon o no? No, todavía no ha salido el bisnieto. Pero dejémoslo ya para que vamos a la casa y ahorita vuelve por él, es que es muy temprano. Ok. Bueno, venga pues a ver cómo es la historia que usted... ¿Cuánto hace que vive en el paraíso? ¿Mucho rato? Mucho rato. Yo viví en el paraíso 16 años. ¿Pues aquí? Aquí. ¿Y luego? Paraíso, sector del paraíso, allá en una casa del difunto Pedro Zuluaga. Ah, sí, porque en la casa que vive hoy no existía cuando usted vino. No, esto es nuevo. La casa mía se hicieron después de ese sector del Baudilio del Gil, paraíso. A ver, ponga la cara pues, usted es Baudilio Gil. Gil Berrío, que no es lo mismo. Gil Berrío, que no es Berrío, no es... Gil Berrío, que no es lo mismo. ¿Usted de dónde fue que vino? De Gómez Plata. ¿Y quién lo trajo por aquí? Pues me trajo quién, un carro, yo me vine en carro, buscando las compañías que... Un hermano mío me dijo que yo estaba perdiendo el tiempo por allá, que yo, la profesión mía era la agricultura. Ese es el tema hoy, hablar de las compañías y de las obras del embalse. Y me dice que antes de venirse la profesión era ¿cuál? Era agricultor. ¿Y qué hacía? Sembraba maíz, plátano, yuca, cultivaba café. Yo sacaba mucha agricultura a Gómez Plata. ¿Usted de Gómez Plata? Sí, de Gómez Plata. ¿De qué parte de Gómez Plata? ¿Veredal o del pueblo? Vereda la Primavera. Vereda la Primavera. ¿Y qué hacía con todos esos productos que sacaba a Gómez Plata? A poner trabajadora a vender y menudear a la plaza. Yo me ponía a montar en un caballo que tenía muy bueno, muy sillonero, a tomarme mis chorros. Era pues coquete y parrandero. A conseguir novia y todo eso. ¿Cada 8 días una novia? Cada 8 días, a mí no me faltaban 4 o 5 novias. ¿Y no peleaban, no se lo peleaban? No. No, a veces tocaba sacar la tela. ¿Sacar la qué? Sacar la tela. ¿Qué es la tela? ¿La telaraña? La peinilla. ¿Y para qué? ¿Para qué le tocaba a uno voltear por ahí? Para entregarla acá que la atracaba. Ah, sí. Oye, yo conozco Gómez Plata. Gómez Plata es un pueblo agropecuario, pueblo muy activo. Muy sano también. Bueno, entonces tenemos Gómez Plata, Carolina y Guadalupe. ¿Cómo van los de Gómez Plata con los de Carolina? ¿Se quieren o no se quieren? Pues allá más o menos, allá no se ven casi problemas de los de Carolina con los de Gómez Plata. Ni con los de Guadalupe. Ni con los de Guadalupe. Y si es cierto que en Carolina están los ricos, en Gómez Plata los que trabajan y en Guadalupe los que la ganan. ¿O no? Pues yo creo que así, porque Guadalupe es muy cafetero también y Carolina, pues tan bueno, y Gómez Plata, que diga yo, también hay. Es un pueblo muy querido, se lo han reformado mucho después de que yo me vine. Pero usted no me ha dicho por qué razón dejó la mula, dejó el café, dejó el plátano, dejó la yuca, dejó la naranja, dejó la agricultura y volvió para este lado de Guatapé. Porque estamos hablando de... ¿Eso es norte o nordeste? Eso es norte, de Antioquia. Sí, y aquí es oriente.
¿por qué usted, y estamos hablando que según cuentas hace 55 años, es decir, más de medio siglo que usted está en Guatapé? Sí, señor. Bueno, ¿con qué motivación se vino? Porque un hermano mío me dijo que yo estaba perdiendo el tiempo, que no había como las compañías, entonces ya me vine, trabajé en Imprever, Impregilo, Grandicón, Mora Mora. Espera, compañera, Imprever fue la primera. Sí. Se dice que fue la primera. Esa compañía, según cuentas, por el año 1962, 63, ya estaba aquí. Cuando usted llegó, ya estaba esa compañía. Las penas estaban llegando los jefes. Estaban llegando los jefes. Que eran italianos. Sí, Imprever, con jefes italianos. ¿La otra compañía era cuál? ¿Qué me dijo? La segunda etapa, Impregilo. ¿Impregilo o Impregilo, que decían? Bueno, sí, eso la de misma todas cosa, maneras. La misma. Sí. Después de Impregilo o Impregilo, ¿cuál? Si usted no habló de McNamara. ¿No la conoció? Yo en McNamara no trabajé, en Imprever, la primera etapa. Ya, pero la primera compañía que viene fue McNamara Arteman. McNamara, sí, yo ahí no, cuando yo llegué. Esa sí está por el año 61, 62, 63. Eso. Oye, venga, a ver, que es que ese tema nos encanta porque como la gente de hoy prácticamente no, muchos no conocieron todo ese proceso de las compañías, de la apertura de las carreteras, los túneles, los polvorines y todo el movimiento que había, porque había mucho trabajo. Mucho, mucho. Vamos, sentémonos aquí, que aquí es un buen punto. Yo ya vengo cansado, ¿usted no? ¿No viene como cansadito, viejo? Pues no dicen que el descanso es cuando uno se muere. Yo estoy caído por esto. ¿En qué año se vino usted para Guatapé? En el 64. Ah, bueno. Estamos hablando de 55 años de estar aquí en Guatapé. ¿Con quién se vino? ¿Ya estaba casado? Ya estaba casado, yo traje dos hijos de Gómez Plata. ¿Cuál era la esposa? Doña Licinia. María Licinia Cifuentes. ¿De dónde? De una vereda de Carolina, llamada la Quinta Vereda de Carolina. ¿Y cuáles dos hijos traía? Traje, el mayor llamaba Jesús Hernán y Víctor Adrián, el que trabaja en la emisora. ¿Y de ahí para abajo todos son de Guatapé? El mayor murió, sí, y ya de ahí para acá todos han sido de Guatapé, guatapenses. Guatapenses. Ahora sí, ¿cómo era Guatapé en 1964 cuando usted llegó, que ya había estaba McNamara, Imprever, Impregilo? ¿Cómo era este pueblo? Pues el pueblito era muy desordenadito, más o menos, sí, muy decaído. Guatapé lo remodelaron, quedó casi todo nuevo. Cuando yo vine, cuando las compañías y todo, había un kiosco en todo el centro, en todo el parque. En la plaza, sí. En la plaza, que ahí salían las escaleras con los trabajadores para las compañías. Eso salían por turnos, era mucha gente. Mucha gente, salían escaleras para Santa Rita, para Tronco, para la Araña. Una ruta Santa Rita, otra ruta para el Tronco, otra ruta para la Araña, otra ruta para el Polvorino, lo que llamaban. Sí. Para el Tronco, sí. El túnel de descarga, otra ruta para Captación. Captación también, Almenara. La ruta de Almenara. La ruta de Almenara. Oiga, ¿eso era cuántas escaleras salían entonces? No, salían por ahí de 8 a 10 escaleras. Llenas. Llenas. Y descargaban un turno y venían con el que amanecía trabajando. Salía el turno, sí. Le entraba un turno y salía otro. Y al mediodía iba otra escalera con los almuerzos. Con los almuerzos. En Santa Rita, eso era solo comida. En Santa Rita llevaban los almuerzos y. Pero lo que eran grandes, trabajando en Impregilo, los que trabajaban en el túnel salían a almorzar a un casino que había fuera. Tenían casino propio, sí. Y sí. Los otros le llevaban de los restaurantes de aquí. Sí, unos llevaban, los que no les gustaba comer frío salían a almorzar ahí al restaurante que había allá afuera del túnel. Oiga, eso era mucha gente. Mucha gente, y más adentro, allí más adentro del tronco estaba
los campamentos y casinos de los italianos. Ah, y otra ruta era bizcocho, porque había una ruta para bizcocho, una ruta para la araña, una ruta para el polvorín, una ruta para Santa Rita, una ruta para el vertedero, una ruta para captación, y la que llevaba, la que tenía que ver con las vías. Entonces el gentío era muy grande en toda esa montaña trabajando, y los unos eran por encima de la montaña, otros en los túneles, otros en los montes, otros socavando el río. Maquinaria, peones, machineros, celadores, perforistas y soldadores. A mí me tocó ser perforista, ser soldador. Me tocó ser capataz de carrilera. Me tocó también hacer muchas... ¿La carrilera está en la araña? La carrilera, por dentro están los... Los vagones que los sacaban el material. Que sacaban las rezajas, sí. Y entraban la dinamita. Exacto, sí. ¿Y qué tiene que hacer un capitán de ferrocarriles en ese, o de trenes? ¿Eran trenes? Era una locomotora jalando 8 o 10 vagones para llenarlos de rezaga y volvían. Material la afuera. Para sacar la rezaga afuera. Sí, señor. ¿Y usted le tocaba capitanear eso, controlar? Pues a mí me tocó de todo. Le digo que la carrilera, a mí me tocó ser capataz de carrilera, que a veces con el peso de la carrilera, de los vagones, se reventaban rieles. Me tocaba trabajar con soldaduras, autógenas, soldando, rompiendo huecos y emplatinando. ¿Cuánto tiempo demoraron los trabajos? Usted llegó en el 64, pero yo sé que desde como desde el 61, 62, ya estaban abriendo las vías de acceso, porque también hizo muchas carreteras por las montañas. Pues que las carreteras, sí, para ir a las compañías ya estaban listas, y después abrieron carretera para ir al Jordán, por todas esas veredas rompieron carreteras después de las compañías. ¿Qué otras compañías después de Impregil, que usted acuerde? ¿Sabes que eran varias? Pues yo trabajé en esta de las torres. ¿Cómo llama esa? Trabajé en Sade Colombia. Sade Colombia. Que me tocaba arrancar desde la araña, jalando cable hasta el santuario. Después Sade Interconexión. Sade Interconexión. La misma vaina, trochando, jalando cable. ¿Te acuerdas de una que llamaba Mora Mora? Mora Mora, y me tocó también trabajar, que salía uno con pantanos aquí. Sí, porque en esos tiempos de invierno. Eso le tocaba más que todo, la moramora era como terraplenes y escapote. Escapotando, sí. Terraplenes. Goleando asadón. Eso, esa vez que pagaba muy poquito, decían. Muy poquito, o sea, pagaba muy poquito. Era como la más flojita para pagar. Sí. Para pagar, y muy malita, muy mala. Porque allí no lo dejaban cumplir a uno los 2 meses. Cuando uno estaba cumpliendo los 2 meses, por ahí de los 50 días en adelante sacaban las cartas de despido, digámoslo así. Sí, sí, sí. Y cuando uno veía era el tomador de tiempo, ya sabía que iba, porque un día inviernoso que estuviera frío, se hace constar que se da por terminado el contrato por no haber cumplido su periodo de prueba. Y por el fuerte invierno que azota la región. Y con eso se los quitaban de encima. Y a los 8 días volvían, los buscaban, porque eso no les han complicado a los 2 meses. Eso para no comprometer mucho el sueldo y todo eso. Sin embargo, así todo, yo tengo que decir que así todo, la gente de Guatapé y la gente que vino aprovechó al máximo, porque en ninguna parte había tanto trabajo. Está bien que le da una semana o 15 días o un mes, salía, volvía, entraba, pero había platica, porque es que no había de dónde más aquí ganas un peso. No, y a la final uno se podía rebuscar, incluso que a mí me tocó, yo ahí no me conseguía la comida para la familia, uno trabajando, y a la final me resultó un enganche para el Alto de Anchicayá. Ey. Vino un ingeniero a enganchar gente, yo me fui allá, trabajé en 2 ocasiones en el... En mediaciones de Cali y Buenaventura. Se llevan gente aquí. En la hidroeléctrica de... Integral, era otra compañía que trabajaba, Integral, pero también estaban empresas públicas. También. Porque estaban los campamentos de empresas públicas. Los de empresas públicas ya era como otro nivel, ¿no?
tenían su transporte, sí, tenían sus campamentos, sí, y ahí fueron vinculando un poco de personas de San Rafael, del Peñol. Sí, muchos de ustedes buscaban, de Guadotapé, muchos de ustedes buscaban vincularse a PM, ¿o no? Pues yo como siempre mantenía trabajitos, ya los que, sí, siempre muchos tiran a buscar compañías mejores, por ejemplo, un hermano mío que llama Plomo, que por apodo llama... ¿Por qué le dice Plomo? Yo no lo, lo bautizaron así en empresas públicas. Plomo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Plomo ese? Él dice, ataquen, hijo de putas, que va Plomo, pero... Por... ¿Pero Plomo era él? A Plomo ese. Él llama a Jesús Evelio, pero entonces le llama Plomo. A mí no... ¿Ese fue el que lo invitó a trabajar aquí? No, el otro que me dijo que estaba perdiendo el tiempo, llama a Gonzalo. Uh-huh. Ese tiene... Tiene un edificio en Girardota. ¿Plomo ese, Plomo sí terminó en empresas públicas? No, él se tiró la coloca. ¿Por qué? Por el vicio sería. ¿Trago? Era muy vicioso. Él se ponía a tomar y eso era doble, sí. ¿Y perdió la coloca? Muy loco. Y ahora está, él vive en Guarne. En pública le consiguieron casa a él en Guarne, porque él quería que fuera acá, pero la señora de él, que porque los dos éramos muy viciosos y que hacíamos... Cortocircuito. Bueno, a él le decían Plomo, ¿y a usted cómo le decían? Caruso, Carusito, a mí me dicen, yo Caruso, qué negrito. ¿Y ese Caruso es un nombre muy feo? No, Caruso, es que el cuento, vea, yo trabajé también... Recién, antes de colocarme en un prever, me tocó trabajar en el restaurante que había afuera del túnel. O sea que usted era cocinero. El cocinero dice que el que se habla de la gente. Entonces usted no era cocinero, sino qué. Mequis llama eso. Mequis. Bueno, de todas maneras. Mequis. Oiga, pelar papas, pelar el mequis. Y hacer así de comer y en fin. ¿Y usted le quedó en un cambio? Pero entonces yo era el ayudante, una muchacha ahí que me llamó para que... El cuento es que había un retén. Sí. Y una señora, después de que despachaba a la gente que salía del túnel, lo que sobrano lo sacaba para los varaos ahí. ¿Los sobraos? Lo que sobraba, sí, nos lo sacaba ahí, las ollas, ¿para qué? ¿Y se arrimaban a comer? Y entonces ya de todas maneras, no ser bonito es el problema más grave. Yo porque le caí bien a la hembra. ¿Todo el mundo le ha sobrado? Sí, cuando de pronto... ¿A qué bonito todo el mundo le ha sobrado? Y no es lo que me está diciendo. Bueno, es el problema ser bonito. No, le caí en gracia y me llamó. Oiga, usted, el caso es que el restaurante que había en el tronco, sí, los dueños llamaban, uno llamaba a don Jairo y doña Magdalena, en fin, tenían restaurante ahí en La Araña. Y entonces la hembra que trabajaba ahí sola, solita, se dio por decirme a mí que si yo, que cómo era yo para pelar papas. Sí. ¿Para pelar la papa? Para pelar papas, y entonces yo le dije, ah, ¿sabe qué negra? Hasta el plátano se lo pelo. Ah, uy. Y entonces ya me dijo, no, vos estás esmeboneando, lo que pasa es que yo necesito aquí un ayudante para que me ayude por la mañana, que llega mucha gente, las escaleras y en fin, para que me ayude, me colabore ahí. No, basta. En ese tiempo, imagínate, 50 pesos se ganaba uno. En ese entonces, sí, ya yo me iba de aquí de Guatapé en la primera escalera, porque allá me dijo ella que ahí tenía la dormida y en fin, pero yo tenía una hermana aquí en Guatapé que vivía por... Esa no me acuerdo. ¿Cómo era que ya lo que me acuerdo ya es cómo llamaba el... Sería Barrio Nuevo, Barrio la aldea. Nuevo, por Barrio Nuevo. ¿Y porque en Barrio Nuevo vivía casi toda esta gente que traía las compañías? Casas por Barrio de... Nuevo, vivía una hermana mía y entonces yo me venía a dormir ahí y me iba en la primera escalera y ya empezaban los unos que tinto, que otros que chocolate, otros desayunos y yo brinqué en ese salón y... A ver, ¿cómo brincaba usted en ese salón no viendo? Yo brincaba y ájales y llevando pocillos de todo, y huele. Avena, sí.
cuando la hembra dijo, este es mucho hijo de madre, está parecido a Caruso. Sí, ¿y quién es Caruso? Y entonces, ¿algún perro? Bueno, se quedó así la cosa, sí. Cuando ya el hermano mío que trabajaba allá para el fondo en el casino de los italianos, él estaba consiguiéndome la coloca. Usted paró, vámonos. ¿Y bueno, entonces? Y entonces, cuando llegó el hermano mío que llama Gonzalo, me dijo, Babilio, camine, vaya a hacer vueltas que ya le conseguí el enganche. Y Santa Rita. Allí en Imprever, cuento sí. Imprever. Y entonces hice las vueltas y cuando iba entrando al túnel, que ya iba pues a trabajar con la compañía, ya todos los compañeros, ¡ay, fue puta! ¡Llegó Caruso! ¡Llegó Caruso! ¿Lo recibió con aplausos? ¿O sí, con madrazos? ¿Cómo es la cosa? No, con aplausos. Ah, ya. Que llegó Caruso, por lo que la hembra había dicho que fue madre tan parecido a Caruso. Pues la hembra me pidió disculpas, que hubiera sabido. Y usted hasta le perdonó. Que no había hecho eso. Pero que Caruso, que era un gran cantor, que era un gran compositor. Claro, claro. Que era un hombre importante. Bueno, que no, sí, según eso. Y entonces, yo le digo, tranquila, no le pare. Hola, negrita, hola, boluda. Oiga, ¿a usted por qué viene a poquito? Todo el mundo dice a poquito. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Ah, también cuando el caso lo sacó de Roberto Castillón. Sí. Que él manejó cantina ahí y entonces resulta que cierto día yo llegué y ya poquito que me amaño vivo, hijo de puta. Así que... ¿Y está bravo qué? Y entonces el cuento es que en medio de un aguacero me llevaba a mí un hermano mío y otro amigo y es que me caía y volví y me paraba y es que... Que a poquito que me amaño vivo, hijo de puta. Y entonces... ¿Y lo dejaban a poquito? Así, otros que a poquito, otros que Caruso. Pero ahora sí da mucho que se amaña vivo. Y ahora es harto. ¿Harto? Ahora es harto. Claro. Bueno, venga, pues que es que ese tema de las compañías, de los trabajadores, yo le tengo un montón de preguntas porque uno estaba joven, estaba niño y le tocaba ver tantas cosas. Esas escaleras repletas de trabajadores, llenas, puertas con llenas. Comida, chamarras, cascos, botas, linternas. En esas chivas, a nosotros los muchachos nos encantaba subir unas chivas después de que se bajaban los trabajadores, porque casi siempre dejaban 2, 3, 4 y 5 linternas en las sillas, como venían amanecidos, cansados, se bajaban. Chanochados, sí. Dejaban, se les quedaba chamarras, y esas chamarras muy buenas para el invierno. Chalecos, mejor dicho. Eso les tocaba a uno utilizarlas también en el túnel, porque sí. Caían partes donde caían muchas. Y entonces todo el batapero uniformado con chamarra, con casco. Sí. Eso yo en las escaleras encontré linternas que uno en la escuela y el colegio, uno mantenía colecciones de linternas, porque todos esos heladores, los que trabajaban los túneles, los que trabajaban de noche, se subían a esas escaleras y en medio del cansancio de la noche dejaban muchas cosas ahí. Y uno de pelado como es pasaba por debajo todas las bancas de las escaleras, esculcando y revisando a ver qué habían dejado, hasta plata caía por ahí a veces. Sí, no, Ave María, eso, de todo. Se movía mucha plata. Cuando eso, ¿usted recuerda cómo era un fin de semana? Venga para acá, ¿cómo era un fin de semana en Guatapé cuando salían con la liquidación? Ah, esas cantinas se llenaban de gente, tipos que salían hasta con cascos, botas, para que vieran que estaban trabajando sí. En las compañías. Y a misa, y a misa llevan era con todo el uniforme de trabajo para que este está trabajando. Así era, sí. Y sobre todo la gente del campo era muy elegante. Claro que yo no acostumbré eso, pero a mí se me daba pena salir por ahí de botas y casco y en fin. La gente se pero salía, sí. Había gente que salían así con Luis, la... otra cosa, los cascos eran por colores y a veces la gente no sabía por qué uno llevaba cascos. Cascos amarillos. Cuando yo entré a Imprever, en Imprever empezaron los cascos de aluminio. Y a mí me tocó ser vibrador allí, que uno por encima de esa formaleta que es metálica, va bajando el concreto y los uno... Los primeros eran cascos de aluminio. Cascos de aluminio. A veces se agachaba uno con el vibrador y eso. Y las cuerdas de la luz se pegan a unos... Esos cascos son peligrosos de... ¿Le electrizaba la cabeza? Claro, sentía uno el vibronazo y...
Bueno, y después vinieron cascos amarillos. Ya los cambiaron, fue por amarillos. Pero amarillo para los peones, para los trabajadores rasos. Ah, sí, para los ingenieros, para los capataz, para los duros eran cascos blancos. Ya eran blancos. Blancos. Y habían de otros colores también. Había negro. Habían negros, habían... Había verde, me parece. Sí. Pero la misma gente no distinguía, sino que le ponían, ahí le ponían el casco que le dieran y ese... Hay como capataz, vea, por ejemplo, en Santa Rita los capataz eran casco rojo. Rojo. Y los ingenieros casco blanco. Sí, ese sí es blanco. Eso sí eran cascos blancos. ¿Cómo se llama eso? El trabajador raso, amarillo. Amarillo, en las casas todo el mundo era estachando jabón con un casco en la cabeza. Porque eso, la gente terminó con cascos, con botas, con mucha dotación de las compañías. Venga, otra pregunta, Bao, aquí, aprovechando, ¿por qué tanta gente de Guadalupe, de Gómez Plata y de Carolina terminaron aquí? Y que muchos además se quedaron viviendo definitivamente. Claro, muchos se vinieron buscando las compañías y se amañaron. Yo fui uno que me amañé y se amañaron conmigo y me quedé aquí en... Aquí en Guatapé, porque es un pueblito muy, muy sano también, parecido a Gómez Plata, el pueblo donde yo vine. ¿Y usted vuelve todavía a Gómez Plata? Yo voy cada año para allá. ¿Tiene familiares? Tengo mucha familia, hermanos, hijos de mis hermanos, y todo mucho antes de llegar. Y... ¿Qué gente de esa que se vino de por allá de esos lados a trabajar en las compañías terminó quedándose en Guatapé, que todavía están aquí, que usted conoce, que son amigos, que son paisanos o vecinos de allá de esos municipios? Pues aquí, que le diga yo, está Gustavo el Mocho. ¿Con toda la familia? Ah, es que se casó pues, aquí también. Yo no sé él si vendría casado como el no, todo caso. Aquí. ¿O pues eso con gente de aquí, con sí, de Guatapé? Sí, ese sí vino de Gómez Plata, el disjunto Julio Mentolín, que ese también tuvo casita acá. Sí, también. Gustavo Morales, que lo llaman La Gata. Viene hasta allá. También. Lo vi. Yo, uno no recuerda, pero hubo mucha gente aquí. Alejandro. Alejandro también. Sí, una cantidad de personas. Sí, mucha gente que vinieron de esos pueblos de Carolina, Guadalupe, El Salto, Guadalupe. Y Gómez Plata, porque allá, allá primero hubo una represa, ¿cierto? Una central hidroeléctrica. En Carolina. En Carolina. La de Carolina, El Salto y Guadalupe. Y como sí, que esa experiencia fue en 1930, 31. Por allá sí, más o menos. Y ese sabor a las compañías le gustó mucho a la gente. Entonces hubo personas que vivían de compañía en compañía. Salían de un pueblo y donde se dan cuenta que estaba otra compañía, viajaban para allá. Para allá, pues lo que le digo, yo de aquí me tocó en un enganche y me para el Alto Anchicayá, que queda en Mediaciones del Cali, Buenaventura. Allá fue donde un mexicano me ofreció un quinientón. Oiga, ¿cómo fue eso? ¿En dónde fue eso? En el Alto Anchicayá. Ah, mira, me dice comentario es que un mexicano se enamoró de este man. ¿Y usted convivió, se lo consiguió de novio? No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tuvo un novio mexicano, sí. Tuvo un novio mexicano y lo dejó. Se encaprichó de mí, pasaba por su y me tocaba la nalga. ¿Y usted brincaba acá quieto? Yo le brincaba y hasta que cierto día nos encontramos, iba yo para a pedir una herramienta que el almacén quedaba afuera, el almacén donde uno le daban a un vale para ir a pedir cualquier herramienta. Yo era perforista. Iba a pedir una varilla de perforación que se le acabó el diamante cuando me lo encontré y a mí me tocó la nalga y yo le brinqué y entonces ya me dijo, órale chaparrito, te voy a dar un quinientón por ese pinche culo. ¿Cómo? ¿Cómo hablan ellos? Órale, chaparrito. Sí. Te voy a dar un quinientón por ese pinche culo. ¿Y entonces, ¿y usted qué le dijo? Yo, ¿cómo? Ahí sí me le mareo y dice, ¿pero por qué te mareas, oh, cabrón? Si antes que has nadado más suave. ¿Y usted qué dijo? No, yo... ¿Desde ahí consiguió usted novio? No, me fui y le comenté a los compañeros y me dice, si es no veo, por ahí no se ha muerto nadie. Eso no...
Este móvil es quebrador. Eso no alcanza a tocarle a uno el corazón. Yo le dije, ahí lo tienen ustedes para que lo... Porque me dieron que yo exploto esto. Me fui y le dije, ahí lo tienen ustedes para que lo explote. Pero uno que no le gusta comer, son de lindas las mujeres. Y de bueno estar con una mujer, no, yo no soy de eso. Mejor no. Mejor no. Oye, ay, pero el tipo era tipazo, pues, fino, elegante. O... No, para mí, como decir la verdad, mi hombre es... A mí los hombres no me parecen bonitos. ¿Entonces usted qué le contestó a él? ¿Usted qué le contestó a él? Elegante, como usted, en fin, pero de bonitos. Gracias por lo que me toca. Gracias por... Oye, ¿entonces usted qué le dijo? No, mejor, ¿cómo es? Muchachos, ¿cómo fue que le dijo usted? Mejor prefiero seguir, ¿qué? No, yo no le... Yo le dije, no, yo ahí se me... Le, cuando me dijo, pero ¿por qué te mareas, oh, cabrón? Si hay que, antes que hagas más suave, yo... Ahí sí me le mareo, yo pero no, yo sigo que... haciendo fuerza más bien. Wow, a ver, usted cómo es que le... Vea, usted más bien prefirió seguir matándole ojo a las muchachas. Ay, es que eso es ¿cómo es que le matan a las muchachas? No, pero sin gafas, mátela ya, mátela. Quítese la gorra. Y es que ¿dónde están las muchachas? No, ahí la están mirando, ahí la están mirando. Ya. Usted quita la gorra y ya, a una niña linda se le mata el ojo así y se le mueve el cuerpo así. Pero quítese la gorra porque es que no le deja ver la sombra. No, mejor dicho. Y las gafas, entonces. Venga, a ver, no, ¿cómo se le... tírese al piso, a ver, ¿cómo se le mata el ojo a una niña? Ahí están mirando unas muy bonitas. Y, dice, oiga, y es esto que... dice así, hágale pues. Es que hay unas hembras muy bonitas, hay una que... Poquitas, pero sí hay. Me ve y se me dice, apretame, y apretame para morirme. Yo la cojo y la aprieto, y apretame para morirme, mamacita, ay, ay, ay. Oiga, eso es muy bueno cuando uno coge una hembra y que se deja besar y que le muestran a uno a precio. Pero imagínate vos así con el mexicano. No, déjese calladito. Sí, no. Aún en la vida le meto unos cacharros. A ver, ¿cómo es que le mata el ojo allá, pues? ¿Cómo? No, ahí estamos apagados. Ya, no, eso es, no. Eso es, vea, es que un bailadito. ¿Cómo es bailadito? Es a las muchachas que les pica uno el ojo y tales. No, pero... Es que la muchacha está ya viendo. ¿No? Ahora, cuando usted manda la mano aquí, ¿qué está amenazando? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? A mí me dicen que... Hola, poquitico, hola, poquito. Y de poquito, yo volteé el caso hace mucho rato. Y esto no es un tumor, y eso lo sale prendido. Sale prendido. Y quieto ahí. Y quieto que está besando candela. Quieto, y se mata el ojo a los muchachos, y se mata el ojo a la ciudad. ¿Cómo se mata? Dele. Quieto. Ay, güey. Y cuando le dicen, y muestra el dientecito, taque, enterito. Y quieto. Bueno, venga, 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 ponga el... Vamos a sentar aquí porque estamos es recalentados. Sí, porque... Ahora, pues, cuénteme otra parte bien bonita. ¿Quiénes componen la familia suya? ¿Quiénes? Pues, la esposa, doña... Todos los hijos suyos. Todos los hijos. ¿Cuáles son? Todos los hijos. ¿O ya le olvidó el nombre de ellos? No, pues, de los que ya murieron y todo. ¿Toda la familia suya, sí? No, pues, la familia mía... También fue muy... ¿Pero cuáles muchos son? Muchos hijos. ¿Cuántos? Nadie cree que en el cementerio ahí tengo 8 hijos sepultados. ¿8? ¿Y vivos? 8. Y vivos hay 4. ¿8 ya? Y hay 8 sepultados allá con mi viejita, con mi esposa. Venga, gente, por aquí para que me vea. ¿Cuáles son los nombres de los muchachos de los que ya fallecieron? Los que fallecieron está Sandra Marisa, sí. La hija mayor. Sí. Y está Carlos Albeiro. Albeiro, claro. Usted lo distinguió también. Él está aquí en la escuela. Venga, tengo aquí un ratito mientras. Vea, aquí está su puesto, venga para acá, vea. Aquí donde lo escuche. Aquí, vea. O ahí, donde quiera. Ah, bueno, pues entonces. Sí, pero van 2, pero yo no sé que eran tantos. Sí, no, pues de los. Claro que los que hay sepultados, de los que murieron de meses y en fin, recién nacidos. Ah, sí, de 8, sí. Incluso hasta un par de mellizos, da tristeza perderse un polvo de esos, también echa un par de varones. ¿Tres? ¿Dos? Dos hombres. Sí, sí. Sin embargo, a Aurelio se le ría la vida. Es
alegre, es un tipo alegre. Y duermo solo, que no es lo mismo. ¿Y duerme solo? Que no es lo pues, mismo. Créame, lo que no está tratando con un mexicano, con un... ¿Cómo es que le dicen? Un socabrón. No, pero... Órale, chaparrito, ¿no? Es que los mexicanos, el tipo bajito, los llaman chaparrito. Ah, dicen a unos... sí. ¿Y usted era chaparrito? Era chaparrito, órale, chaparrito. Vale, sí. Entonces usted aprendió a hablar mexicano. De todo. ¿Y italiano? ¿No aprendió italiano a hablar? Italiano. ¿Cómo hablaban los italianos? Los italianos. Sí. Los italianos. Órale, Dio Porco. No te quiero ver, para dote, Diocán. Diocán, Dio Porco. Diocán, Dio Porco, por judío. Putana la Madonna. ¿Putana la Madonna? ¿Qué sí. es putana la Madonna? Pues sabrá qué le quieren decir a uno con eso. ¿Putana la Madrona? Que putana la Madonna. Eso yo no sé, yo sé que Madonna tiene su... Y uno no sabe qué le dicen a uno con eso. Uno tiene que quedar callado. ¿Qué le va a contestar? Sí. ¿Qué va a contestar uno? Que hace calladito. Oiga, muy bonita esa historia de las compañías, de los trabajadores, de esas carreteras grandes por las montañas, por donde casi no entraba. Porque también por las carreteras muchos campesinos y gente de aquí aprovechó para sacar madera. Eso era a la orilla de la carretera, los arrieros. A mí me tocó sacar madera también. También. Antes de colocarme en las compañías, me tocó sacar madera de los... cortar y allí en Catación llegaban a comprar el junto Kiko Martínez, ajá. Kiko López. Kiko pensó. López, Kiko López, que tenía unas, salía unos camiones madereros. Madera. Talí. Talí también. Y iban a comprar madera allí por... ¿cómo era que llamaba allí? Que también había otro sacadero de madera. Eso era por San Pedrito, Santa Rita, Catación, San Juan, iban, Santa Marina, La Floresta. Sí, yo me tocó andar mucho en lancha, me tocó estar con Jaime Cardona también sacando madera en esas lanchas, que la piragua, el porteño, sí, a mí me tocó voltear mucho. ¿A usted le tocó cuando llegaban las primeras lanchas a Guatapé? Sí, señor. Las primeras lanchas, claro. Que eran, no eran para turismo, no eran para turistas, sacar, ni para... No, sino para sacar... Para sacar madera. Madera, sí. Paja, carbón. Carbón, de todo, sí. Cuando... porque también llegaron carboneros de por ahí al lado de Belmira, de Sopetrán. Sí, no, a mí me tocó trabajar mucho aquí. Le digo que... me tocó bolear hacha, rula, por donde pasaba la topografía, marcando por los niveles de la, donde iba a quedar la represa. Iba a llegar la represa, sí. Y que le decía a la gente, saquen la madera, que saquen la paja, lo que de las casas que van a ahogar, cojan la teja, las puertas, el adobe, yense, lo que sea, porque esto se llenó de agua, esto se llenó de agua. Sí, y era la represa subiendo y la gente corriendo con los viajes de teja, puertas, primera ventanas. La primera etapa subió por allá hasta Santa Marina, sí. Llama eso. ¿Y por allá bajaba la gente a pescar? Pues hasta mí, yo bajaba por allá, sacaba sabaleta había cuando eso. Muy bueno. Sí. Por aquí, por la quebrada y acá, eso se crecía y había mucha sabaleta también en la... sacaba uno sabaleta en la primera etapa, después de que ya subió la otra, la segunda, la sabaleta como que se acabó, eso ya... Sí, porque el agua del embalse empezó a traer, fue la trucha base, y la trucha base es muy carnívora, muy carnicera, entonces... Mm. Casi que la sabaleta quedó en boca de la trucha, porque la trucha, todo lo que tuviera movimiento, a eso le vida, cero, mismo, sí. Esos animales, casi un depredador en el agua. Esa y la sabaleta se fue cambiando por la truchita, que también la trucha es muy buena, pero eso subía y subía y se iba comiendo lo que encontrara. Es lo que uno sabe. Luego apareció la tilapia, ¿no? La tilapia, está la tilapia, está la carpa. La carpa, había carpa muy buena. La trucha. Y entonces la gente de Guatapé sí. Se fue volviendo más pescadora. Y después esas lanchas que subían con... eran hasta con motores de gasolina, motores cabulleros. Motores de cabulla. Esas sí. Lanchas que transportaban campesinos, transportaban terneros, cerdos, madera, carbón, paja, mercados. Porque acuérdense que en la primera etapa hubo una tragedia en el Peñón, una lancha de campesinos. Se volvió con sí. Todos, iban con mercados, llevaban cerditos, iban matrimonios, parejas, novios, se ahogó un montón de gente. Esa represa traga mucha gente.
Bastante. Uf. Bastante, bastante. Entonces usted quedó con una jubilación de Impregilo, una de Imprever, una de Magnámara, una de Moramora, una de Integral y una de Sade. ¿O usted cómo terminó, pues, después de entrar en tantas compañías? No, yo no cogí, pues no salí pensionado, que en ese tiempo que no cotizaban en ese tiempo. En ese tiempo no le paramos a eso, el trabajador lo liquida y se vive. Lo que usted decía, apenas iba a cumplir la prueba, lo sacaban. Así es, muchas partes lo dejaban cumplir los 2 meses para... Bueno, hay una pregunta. ¿Pero usted ya logró una pensioncita por otro lado? Ah, por la hija, gracias a Dios que ahí con eso me sostengo. ¿Usted es un pensionado feliz? De la hija de Marisa, pues me toca partirla con el nieto, que siendo el hijo... ¿Cómo se llama el nieto que dejó en la escuela? ¿El nieto? Ah, ese no, ya, el bisnieto, ese es bisnieto. Ese es bisnieto, llama Ian Alejandro. ¿Ian? Ian Alejandro. ¿Y ese nombre de dónde salió, Ian? Yo no sé de dónde lo sacaron. Ese... Pero me contaron que usted está perdido con ese bisnieto, que lo tiene medio loco. Ah, yo lo adoro. Lo tiene loco. ¿Y por qué, yo muchachito? Lo adoro. ¿Ah? O sea, toda mi familia, digámoslo así, pero ese bisnieto, no le digo que hay que, ahora que vienen conmigo, que me siento, gracias a Dios, muy bien acompañadito ahí. Sí. Y ese me siente salir, abuelo, abuelo. Oiga, tiene una fuerza que a veces sale y se me atrae, abuelo, no se vaya, y me coge la mano y me lo deja ir. No, ¿ese es el que lo tiene usted juicioso? No, pues yo, porque de tanto tomar trago y en fin, ya me estaba haciendo daño y estaba en mucho tratamiento y muchos médicos también, y uno de tantos descubrió que estaba picado de cirrosis. Ah, sí. Sí, es mejor controlarse. Sí, ya me dijo, va a vivir, no es que usted no se va a morir, pero usted deje el trago y vivió otros días más a lo bien. Yo ya hace muchos años dejé el licor y gracias a Dios. Algo bonito de Baudilio es que pues, se olvidó del licor y todas esas cosas, pero no ha perdido la alegría, el entusiasmo, bailar. En el Club de la Salud, en la fiesta de la mujer, usted es el que más logra porque le encantan las fiestas. ¿Ah? Eso es la gente. ¿Usted se logró la fiesta de la mujer? Claro, ayer estuve allá en Centro Día, ya nos... ¿Y tuvo que ir de falda? No, no. Pues las mujeres, los... Allá, es que el Día de la Mujer allá nos celebraron. ¿Y usted llegó de primero? Nos hicieron fiesta a todos los hombres y a las mujeres los que estamos allá en ese grupo. Pero usted está viendo ahora que era muy varón, que no sé qué. Ay, es que soy, vea. Y vea cómo me buscan, vea lo que viene ahí. ¿Ves? No, no pierde la calentura. No pierde. Y apretame para morirme, mamacita. Ay, ay, ay. Mátele el ojo. Logre. Pero se ve el geniecito, ¿no? Es que... ¡Qué geniecito tan áspero! Ah, pero es que con el montón de repelencias, ¿quién aguanta, pues? Ah, no, ¿repelencias de quién? ¿Yo? Dicen por ahí, no, repelencias, no, cariños. Eso es aprecio. ¿Cómo se conseguía uno no había en ese tiempo? ¿Cómo se coqueteaba? En ese tiempo no había, mejor dicho. ¿No había nada que hacer? Uno para conseguir la novia, en la época mía, uno le metían... Cuando no era el suegro, la suegra, un pelado en el medio. Ahí no, ¿para qué? No podía no tocarle siquiera un dedo a la novia. ¿Ni un dedo? Ni siquiera un dedo. ¿Y qué pasa si se antoja tocarle un dedo? Y eso a las 8 de la noche, los suegros tosiendo, ya era para que uno se fuera. ¿Cómo que tosiendo? Le estaban gripa y eso era echándolo a uno. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacían? ¿Cómo tosían diciendo que bueno, ya? No, ponían un espejo en la pared donde lo pudieran pues, estar mirando a uno a ver qué movenciones hacía. Y a las 8 de la noche eso... ¿Y qué quiere decir? Ya sabía uno que era para que se fuera. ¿Qué? Esa torreta era para echarlo a uno. O para decirle a la muchacha que vaya sacando de una vez. Ah, sí. Hombre, sin embargo, consiguió un novio, enamoró y se casó. Gracias a Dios y ahí estamos contando el cuento. Sí, señor. ¿Usted no me ha dicho cuántos años, o mejor, en qué año nació? ¿En la vereda de la primavera?
No, yo nací, yo soy nacido en San Jerónimo. Ah, San Jerónimo, Antioquia. Y de ahí fueron a parar a... Y ahí ya mis padres que de brazo me llevaron a Gómez Plata. Pero ¿En qué año? El 13 de noviembre del 39. Del 39 al 2000, son 61. Bueno, usted va a ser quita de papá de 70 y pico para arriba. Pues montado en los 80. Ya se montó en los 80. Sí, y todavía le brinca el cuajo, pues, ¿cómo se mueve? Ay, quieto, usted se callado. Todavía le vibra el cuajo. Sí. Eso es alegría. Pero ¿quién es más alegre, su hermano Plomo o usted? Pues, según cuentan lo... ¿Cómo? Según cuentan lo que dice la gente, es que es más... ¿Cómo se dice? Muy picante. Que Plomo es más... Más arrebatado. Sí, más arrebatado. ¿Y a quién le heredaron toda esa chispa, esa alegría, ese entusiasmo? ¿A los padres o a los tíos? A toda la familia. Nosotros venimos como de raza, que mis padres eran muy alegres. ¿Alegres o contentos? Pues sí, les gustaba el baile y todo, los tíos, hermanos, salíamos por ahí a dar serenatas a las novias y en fin. ¿Y usted con esa forma de matar el ojo no ha tenido problemas? No. Ah, una vez vea. Un man por ahí. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están de hermosas? Usted no queda quieto. Ay. Feliz tarde. Que yo me las bendiga. Ok. ¿También habla inglés? De todo, yo le hablo. Bueno, entonces sí se puso a matar eso por una muchacha y le dieron plan, ¿o qué? No, un man sí me dijo que le respetara la... Que yo porque le picaba el ojo a la señora. Y yo, no. Dice, ¿qué quiere que se lo pique a usted? Yo no soy de eso. No, es que usted no... Ese man no hay remedio. Y entonces el hombre que se quedó quieto. A ver, el man se quedó callado y es que era la verdad. Entonces, ¿qué dijo usted? No, ¿qué le dijo el hombre? No, sígalo picando, que contarle que no me lo pique a mí. Ay, hombre. Don Baudilio, ¿qué piensa? Ha sido un placer. ¿Ah? Ha sido un placer. Yo creo que ya es hora de ir a buscar el almuerzo, ¿qué? ¿Y quién es el cocinero? ¿Usted mismo? No, ahí está la nieta. No le digo que ahora me siento muy contento. Por... Vos ahora estás viviendo como un rey. Muy acompañadito, sí. Vaya ya a ese lado. ¿Qué es mejor, ser joven o ser viejo? ¿Ah? ¿Qué es mejor, ser joven o ser viejo? Pues para mí todo ha sido lo mismo. ¿De bueno o de maluco? Bueno, yo he vivido muy bueno, gracias a Dios. Pobre, pero contento. ¿No ha habido presa mala? No. Todo bien. La pregunta gracias es... Gracias a Dios. La pregunta es, entonces, ¿qué comparación hace usted del Guatapé que conoció en 1960? Calles estrechas, mucha piedra, abandono, frío, pobreza, soledad. La gente era muy tímida, la gente era muy callada. No había, pues, esas cosas de modas. Todos eran campesinos tradicionales, arrieros. ¿Cómo compara usted ese cambio de esa época, de hace 55 años a hoy, a un pueblo que... Pues imagínese cómo estamos hoy en Guatapé. Quedó pues nuevo, digámoslo así, todo comparado con lo que era Guatapé anteriormente, todo quedó nuevo. Renovado, sí. Con el color, hasta el muy paisaje bonito, se puso bonito. Todo. Una berraquera. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Guatapé? ¿Qué es lo que más me gusta? Sí. Pues que digo yo, me gusta todo salir por allá, charlar con las muchachas, a bailar también, y me gusta estar por ahí alegre. A mí me extraña cuando vea, por ejemplo, ahora que vaya, ay, Carucito, Negrito, yo creí que era que estaba enfermo, que no se había visto por aquí. A mí me extraña en el... Usted hace mucha falta en la plaza. Parque. Sí. Usted hace falta en la plaza, claro. Es que usted ya está en el inventario de los... De los vagos del parque. Este man ya está inventariado, ¿ok? Ah, sí. Hace parte del inventario de los semovientes de la plaza. ¿O no? Que cuando voy para Gómez Plata, que me demoro por allá 8 días,
Mejor dicho, cuando vengo, no, que creían que era que estaba enfermo, que tal cosa, y así. No, y cuando me demoro para salir, que una persona importante, mejor dicho, como yo. ¿Pero importante en qué, hombre? A ver, ¿importante en qué? En alegría, ¿cierto? En alegría, que yo hago reír la gente por ahí. Hola, ¿y usted para qué hace reír la gente? Para que gocen como gozo yo. ¿Para que pasen bueno? Que pasen bueno. El que está triste por ahí, que arrimar a ver, hermano, ¿qué pasa? Que lo hay como acobardado, se enferma, hay que llevarlo al hospital, o qué hay que hacer, y así me mantengo yo por ahí con la gente. En este programa, Un Paseo por Nuestra Historia, estamos hablando de la gente de Guatapé, de la gente que hace muchos años llegaron a Guatapé y se casaron con Guatapé, porque don Baudilio y su familia se casaron con Guatapé. Definitivamente, yo sé que hablan bien de Guatapé donde van, tienen parientes en Gómez Plata, en Carolina, van los visitas, pero vuelven aquí, ¿cierto? Vuelven aquí y estamos haciendo como el honor también a Guatapé, 100 años haciendo zócalos. Don Baudilio, ¿cuántos años tienen los zócalos? Pues que cuando yo vine no existía. Eso tienen por ahí, ¿qué le ponemos? Es que cuando yo vine acá, los zócalos, eso no existía. Poquitos y feitos. Sí, de pronto por ahí sí algunos. En las casas viejas. Y después vino el color y se fue aumentando. Eso, es que eso en un tiempo fue muy lento, que iban haciendo zócalos, también por la pobreza. Pero los zócalos, cuando llegaron a las compañías, la gente ya agarró a comprar pintura y aparecían las casas rojas y verdes y todo ese proceso del embalse le trajo economía a Guatapé, trabajadores, sí, economía, lo pusieron, alegría. Lo pusieron bien, bien elegante, bien bonito, que es Guatapé, ¿verdad? Claro, mire que la aldea era muy feita, pero cuando apareció Barrio Nuevo, ese Puente Quintero, aparte que ya con casas de gente de empresas públicas, ya eran casas bien hechas. Barrio Nuevo, el Bar Machete. Se me olvidaba lo del Bar Machete. ¿Usted asistió al Bar Machete? Claro, allá tocaba sacar la tela. Allá no podía uno ir así. ¿Y a qué iban al Bar Machete? Machete, allá iban uno a tomar sus traguitos y no podía ir así maniboleado con el peinillito en la cintura para le tocaba uno sacarlo. El Bar Machete quedaba exactamente en la mitad de la aldea. Bueno, don Baudilio, entonces, como usted está reclamando el almuerzo hace rato, vámonos a continuar con las tareas de cada quien. Este es un paseo por nuestra historia, Guatapé 100 años haciendo zócalos, agradeciéndole a don Baudilio que nos hizo un buen barrido por esas compañías, esos trabajadores, esos jefes, esos cascos, esas chamarras, esas botas, todo. Todo, todo. Bueno, vaya que le están calentando la guapanela. El almuerzo. Oye, usted sin almuerzo es nadie. Bueno, profe. Que de gorro, muchas bendiga, gracias. Dios le pague, pues. Bueno, muchachos, suerte. Que Dios los bendiga. Que conste que nos vimos. Y una feliz tarde para todos. Muy bien. Bailadito, pues. Pero tócame algo para la música. Entonces métale candela al monte que se acabe de quemar, que un amor con garabato, cuando se aleja no se vuelve a recordar. Ay, ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá.